Sydney tiene miedo. What's tiene miedo mean? She's scared of. She has fear of. De arañas. Spider-Man. Spider-Man. Okay, arañas comes from arachnid. That's where it comes from. So arañas, muy bien. Ella tiene miedo de arañas. Clase, ¿tiene ella miedo de tiburones? Oh. What is wrong with that? Wait, where did that come from? It's a hat. It's a hat. I feel so bad for that shark. Oh no, oh no! Me hago pee pee! Again? I like your hat. Okay. ¿Ella tiene miedo de tiburones, sí o no? Sí. No. Sí. Sí. Sydney, ¿tienes miedo de tiburones? Sí. No, ella no tiene miedo de tiburones. ¿Tienes miedo de arañas? Sí. ¿Tienes mucho miedo o solo un poco miedo? Mucho. Depende qué grandes son los o son las arañas. ¿Tienes más miedo cuando la araña es pequeña o cuando la araña es grande? Grande, muy bien. Ok. Recuerden, Zip, ¿cuántos años tiene Zip? Sí. 13 años, muy bien. Y clase, ¿de qué tiene miedo Zip? Sí. No. We don't want fear. Arañas. Él tiene miedo de arañas. ¿Y qué hizo él, o qué hace él, cuando él ve una araña? Sí, good. Él quede con el ojo. Muy bien. Él se queda congelado. How many changes if we were a girl? Se queda congelado. Oh, yeah, clase, oh, ¿se hace pipí Zip cuando él ve arañas, sí o no? No. No, él no se hace pipí. ¿Me hago pipí cuando yo veo arañas? No. No, yo no me hago pipí cuando veo arañas. No. Me hago pipí cuando veo tiburones. ¿Dónde está Hayden? ¿Cuántos años tienes tú, Hayden? ¿Cuántos años tienes tú? Tienes 12 años. Muy bien. Clase, él tiene 12 años. Y él también tiene miedo de arañas. ¿Tienes miedo de arañas grandes o arañas pequeñas? Grandes. ¿Y qué haces cuando ves una araña grande? Él se va corriendo. Se va corriendo y te haces pipí. Generalmente él no se hace pipí. Pero a veces él
se hace pipi? He kisses? I said a veces. Oh, doesn't that mean? Oh. A veces él se hace pipi. Okay. Y se va corriendo. Okay. So clase. Hayden tiene miedo de arañas o de tiburones. Arañas. De arañas. Y tiene miedo de arañas grandes o arañas pequeñas. Grandes. Grandes. Y cuando él ve una araña grande, él se va corriendo y a veces se hace pipí en los pantalones. A veces. What does a veces mean? Sometimes. 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 Go to the very bottom, profane, to a dummy. Nima, ¿cuántos años tienes tú? 12. Él también tiene 12 años. Y clase, él también tiene miedo de las arañas. ¿Tienes miedo de las arañas grandes o las pequeñas o las dos? Dos. Las dos, porque las arañas pequeñas son más grandes que Nima. Las arañas pequeñas son más grandes que Nima. Small spiders are bigger than Nima. It's true. I can't even see him from here. That's because they he's camouflaged. Nima, cuando ves una araña pequeñita, ¿qué haces? Gritas, lloras, te vas corriendo, te haces pipi, te haces caca. Hey, ¿qué haces? Pipi. Poo-poo. La pee-pee. La caca. I punch it. He screams like a little girl. Totally. En la pega. Okay, guarden sus cosas, por favor. What does guarden sus cosas mean? Y pongan... Pongan las tabletas debajo de las sillas. Pongan las tabletas debajo de las sillas. Okay. Su trabajo hoy. Prestar atención, entender, y hacerme preguntas cuando no entienden. La meta de hoy, yo puedo conversar. Ok. Ayer... estuvimos hablando con Sydney. Sydney tiene miedo de tiburones, ¿sí o no? No. No, ella no tiene miedo de tiburones. ¿Tiene ella miedo de payasos? No. Tampoco. Ella no tiene miedo de payasos. ¿De qué? What am I asking? ¿De qué? ¿De qué tiene ella miedo? What am I asking of? What is it first? Sí. What is she scared of? Muy bien. ¿Y de clase? ¿De qué tiene miedo, Cindy? Arañas. Arañas.
arañas. Arañas grandes. Cat. Y cuando hay una araña en la pierna, ella gritaría. She would shout. She would shout. Gritaría. Look at the ending. Different. It's Ria. Oh, y ella le pegaría. Not le, it's la pegaría. Here she would hit it. Le pegaría. Okay, clase. Si hubiera una araña en la pierna, what's a pierna? Leg. Ella gritaría y ella la pegaría. Clase. ¿Se haría ella pipí? ¿Sí o no? No. No. ¿Me haría pipí? Sí. No. No. No tengo miedo de las arañas. No me haría pipí. Pero si hubiera, what si hubiera mean? If there were. Si hubiera un tiburón, ¿me haría pipí? Sí. Claro que sí, me haría pipí si hubiera un tiburón. ¿Me haría pipí si hubiera una araña? No. No. ¿Se haría pipí si hubiera una araña? No. No. ¿Gritaría si hubiera una araña? Sí. Sí. ¿Le pegaría si hubiera una araña? Sí. Sí, muy bien. Clase, ¿cuántos años tiene Sydney? 12 años. Muy bien. ¿Dónde está Savannah? Savannah. Muy bien. It is not okay to talk to neighbors. Okay. Savannah, ¿cuántos años tienes? 12. Ella también tiene 12 años. Y clase, Savannah también tiene miedo de arañas. ¿Qué son arañas? Spiders. Spiders. Savannah, ¿tienes miedo de arañas grandes? Yes. O arañas pequeñas? Grandes. Grandes. Ella tiene miedo de arañas grandes. Clase. ¿Tiene ella miedo de arañas pequeñas? No. ¿Tiene ella miedo de las arañas grandes? Sí. Sí, ella tiene miedo de las arañas grandes. Y Savannah, ¿qué harías? What am I asking? Wait, question. Shouldn't you put the Ria and Warren in Alan? Like, I only did it once, and I can do it for everyone. Pero buena pregunta. What? Okay. I just want to point out how they related. Muy bien. ¿Qué harías? What is that word? What does that mean, that little question? ¿Qué harías? They made a whole show about it on TV. Really? What is that? Are they, wait. Oh, what? What would you do for a mother? Okay. ¿Qué harías si hubiera una araña grande en la nariz? En la nariz. Ella sacaría, what do you think, you know what sacar means? What do you think sacaría means? Put in. What does sacar mean? Take out.
So what's Sacaría mean? She would take us out. Sacaría. She would take out. Did I do it? She did. Do I need to take it? Ella sacaría una zapatilla. Una zapatilla. A shoe. A shoe. Really, it's a small shoe. We would call it a slipper. Una zapatilla y ella se pegaría. She would hit it. Not would hit it. Ella se pegaría en la nariz. Se pegaría en la, no, en la nariz con una bota. What's a bota? Se pegaría con un zapato o con una zapatilla. Zapatilla. Con una zapatilla. Muy bien. Classic. ¿Por qué? ¿Por qué se pegaría en la nariz con una zapatilla? Sí. Porque hay una araña. Muy bien, porque hubiera una araña en la nariz. ¿Se pegaría en la nariz con una zapatilla cuando hubiera un tiburón en la nariz? No. No. You're kicking a shark? No. It is not. He's giving it back to life. Y. Giving sharks. Clase. Se haría pipí cuando hubiera un tiburón. Una araña grande en la nariz. No. ¿Te harías pipí? No. ¿Un poco? ¿Te harías caca? No. ¿Tampoco? No. Ella no se haría pipí ni se haría caca si hubiera un tiburón. Or tiburón. Una araña en la nariz. Oh, Ethan, ¿cuántos años tienes tú? 12. Él también tiene 12 años. Ethan tiene miedo de arañas también. Ethan, ¿tienes miedo de arañas grandes o arañas pequeñas? Pequeñas. Los dos. Él tiene miedo de las arañas grandes y las arañas pequeñas. Es porque las arañas pequeñas son más grandes que Ethan. Papá.
Muy bien. Clase. Si hubiera una araña en la cama de Ethan, Ethan se iría corriendo y llamaría a su papá. Papá, papá, hay una araña, hay una araña. Clase. ¿Se haría pipí en la cama? ¿Te harías pipí en la cama? Yep. No. ¿Te harías caca en la cama? Sí. Don't you have to think about that so much? No. Creo que Jason se haría pipí y caca en la cama. I was pooping myself in the bed. Mm-hmm. Sure. Si hubiera una araña, sí, es la verdad. Es la verdad. Pero Ethan, no. Clase, ¿por qué se, por qué llamaría a su papá? ¿Por qué? Porque una araña en la cama. Muy bien, porque hubiera una araña en la cama. ¿Hubiera una araña pequeña o grande en la cama? Pequeña. Pequeña. Ethan, si hubiera una araña grande en la cama, ¿qué harías, pipí? Sí, él se haría pipí si hubiera una araña grande en la cama. Pero si hubiera una araña pequeña, él no se haría pipí. Él no se haría pipí. Muy bien.